Hola, ¿cómo te va? Hoy vamos a abordar una de las inversiones que el mercado llama difíciles, pero que nuestro canal te va a explicar en forma muy sencilla. Antes de armar cualquier cartera de inversión, hay que tener en cuenta los siguientes principios básicos. Primero, establecer un objetivo de inversión. ¿Qué clase de activos incorporaremos a nuestro portfolio de inversiones? Tercero, ¿cuál es nuestro perfil de riesgo? Y esto se refiere a la tolerancia, a las pérdidas que puede soportar nuestro bolsillo, relacionado íntimamente este punto con nuestras emociones. Uno de los puntos más importantes es la diversificación. Y esto se relaciona básicamente con seleccionar distintos activos, por ejemplo, sobre un determinado monto dinerario, destinar un 60% a activos como bonos y acciones y el resto en renta variable, dado que si un determinado activo baja abruptamente, el otro sube, compensándose ambos resultados. Otro de los puntos relevantes es el plazo. Toda vez que si sos cortoplacista, deberás aplicar estrategias un poco más sofisticadas que si establecés un plazo a 6 meses o un año como mínimo. Por último, como siempre decimos, hay que entender mínimamente lo que estamos haciendo y eso se logra con una mínima dedicación. Por ejemplo, haciendo los cursos gratuitos que te brinda nuestro canal a los cuales podés acceder directamente desde el primer comentario. ¿Por qué pregonamos tanto aprender a invertir como un profesional? Supongamos que yo quiero comprar 100 acciones de una determinada empresa que cotizan a 100 pesos. La inversión inicial es de 10 mil pesos, mientras que las ganancias y las pérdidas son ilimitadas. Si sube el activo, gano. Y si baja, pierdo. Mientras que, por ejemplo, al comprar un call, opción financiera que me da derecho a comprar un determinado activo en un futuro, en caso de que el precio del activo subyacente suba por encima del precio establecido previamente en el contrato, si yo, por ejemplo, compro un lote que equivalen a 100 acciones a 5 pesos por papel, debo pagar inicialmente 500 pesos. Una vez efectuada la operación, si el precio del activo subyacente en el mercado sube de precio, mis ganancias son ilimitadas, mientras que si baja, mis pérdidas son limitadas al precio de la prima pagada. En este caso particular, 500 pesos. Ahora bien, supongamos que el precio del activo sube a 110, esto es un 10%. En el primer caso solamente ganaré 1000 pesos, lo que representa un 10% que surge de dividir 1000 sobre la inversión inicial, que en este caso particular son 10 mil pesos. Mientras que en el segundo caso, con un delta del 0,50, si el precio del activo subyacente sube 10 pesos, la prima subirá 5 pesos. Es decir, que si yo invertí 5 y gané 5, estoy ganando un 100% de la inversión inicial. Y esto se logra gracias a uno de los beneficios del apalancamiento. Ahora bien, ¿por qué pregonamos tanto la inversión en opciones financieras y futuros? Dado que se requiere una menor inversión inicial, como recién te mostramos, también hay un menor riesgo que la compra directamente del activo en el mercado. Hay una posibilidad de mayores retornos sobre la inversión efectuada. Y si le dedicas un mínimo de tiempo al aprendizaje en opciones y futuros con los cursos gratuitos que te brinda nuestro canal, podés armar distintas estrategias de inversión sin tener el activo en tu cartera de inversión. Y como la volatilidad del precio de la opción es generalmente mayor a la del activo subyacente, permite armar estrategias ganadoras como hoy te vamos a mostrar en vivo, emulando la compra de una acción sin poner un peso, ganando si el activo sube, sin perder si el activo baja, toda vez que me transferirán a mí las acciones a un determinado valor, esperando que su precio suba para poder venderlas sin pérdida alguna. Mira, la emulación de compra de acciones a través de la venta de puts y compra de calls base 377, observamos que ambos están dando un resultado positivo de casi 4 mil pesos sin haber puesto un peso. Toda vez que vendí los puts a 20,33, mientras que compré los calls a 19,69, como vemos aquí. Recién realizamos una ganancia vendiendo un lote a 31 pesos con 20. Como podemos ver aquí, ejecutándose correctamente la operación efectuada. Vamos a realizar
esta ganancia para que vos veas cómo ganar dinero sin haber puesto un peso con opciones financieras. Ya vendimos un lote, como recién te dijimos, vamos a vender el segundo a 31 pesos con 33, un lote que representan 100 acciones, procediendo a venderlo a 3.133. Observando la ejecución correcta de la operación efectuada, realizando una ganancia de 2.315 pesos, como vemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es comprar los put vendidos al último precio operado, como vemos aquí, a 14 pesos con 50. Observando que demanda a 15, entonces vamos a poner aquí 14 con 50. Esperando que se ejecute la operación en unos minutos. Como la venta de put figura en negativo, lo que tengo que hacer es comprar, hacer lo inverso, a 14 pesos con 50. Compramos, aguardando la ejecución de la operación, confirmando recién la ejecución correcta de las tres operaciones efectuadas. Compramos los dos put vendidos a 14 pesos con 50, lo que habíamos vendido a 20 pesos con 33. Mientras que vendimos a 31 pesos con 27, lo que habíamos comprado a 19 pesos con 69. Realizando la ganancia que figura aquí, sin haber puesto un peso. Esto es lo que se dice invertir como un profesional. En este caso particular, lo que estamos haciendo es emular la compra de 100 acciones invirtiendo como un profesional. Primero, vendiendo una opción financiera put con base 3.77 a 21 pesos. Mientras que al mismo tiempo compro un lote, en este caso a 19, ingresándome casi 200 pesos, demostrándote que no pusimos un peso al emular la compra de acciones a través de opciones financieras. Y en este caso particular, como estamos desarmando la posición antes del vencimiento de la opción financiera que opera el 17 de febrero próximo, realizamos hoy una ganancia de casi 4.000 pesos, como figura aquí en valor de salida. Lo que se dice invertir como un profesional. Recordá que el espíritu de estos videos es aprender en forma sencilla las llamadas inversiones difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero tené en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados. Y es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que te brinda nuestro canal junto con Ecovalores, donde aprenderás a través de cursos gratuitos y la lectura de informes un mundo nuevo para ganarle a un mercado cada vez más exigente. Los espero. Aprendí todo esto y mucho más en el servicio gratuito de cuenta asesorada que junto con Ecovalores te ofrece Economía para Todos, para que puedas aprender a invertir como un profesional con matriculados en la materia. Accede en forma gratuita desde el primer comentario. Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!